En lo que va del año, Fuerzas Armadas ha desarrollado 25 brigadas médicas en diferentes sectores del país, beneficiando hasta la fecha a más de 75 mil compatriotas de escasos recursos económicos. Para el año 2015, la institución militar, a través de las unidades militares, bases aéreas y navales, pretende realizar 125 brigadas médicas y atender a más de 400 mil compatriotas. Definitivamente, hay varias instituciones ONGs involucradas en esto con apoyo y todas las uh, unidades militares, bases aéreas, bases navales están involucradas en este, en este trabajo, eh, en este esfuerzo de brigadas médicas eh, llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas. Y estamos eh, eh, caminando eh, eh, a buen paso, llevamos a cabo eh, alrededor de cinco a seis brigadas médicas eh, cada sábado. Eh, y, y estamos avanzando. Por su parte, Guardianes de la Patria finaliza este próximo mes de junio su primera etapa, graduando a 9.000 nuevos niños y jóvenes de este importante proyecto de proyección social. Estamos eh, avanzando en la primera etapa de Guardianes de la Patria. La proyección es eh, durante el año 2015 terminar el año con, con 27 mil niños. Estamos en la primera etapa, tenemos matriculados 9.000 niños a nivel nacional. Estamos avanzando en esta primera etapa, la cual estará finalizando a finales de, de junio y comenzaremos simultáneamente con la segunda etapa, con la, la misma cantidad de 9.000 niños. Y estamos avanzando en este, en este proyecto también, que es un, un proyecto eh, eh, iniciado en, a inicio del año y eh, ordenado por el señor jefe del Estado Mayor Conjunto. Con estos programas, Fuerzas Armadas sirve al pueblo hondureño. Como parte del pueblo. Con cámara de Ángel Chávez se reportó para Proyecciones Militares Heidi Flores.